este BTR. Ay, Dios mío. ¿Tú es capaz de doblar este clavo? ¿Quiere llevarse hacia? ¿O quiere pasar para el cipagano? En Talca, una ciudad de la región de Maule, en el centro de Chile, nació Mario Luis Kreutzberger Blumenfeld, más conocido por el mundo entero como Don Francisco, un hombre para quien la perseverancia es de las cosas más importantes en su vida, y por eso se ha caracterizado por nunca darse por vencido. Viene de una familia muy modesta, conformada por sus padres alemanes, Erich Kreutzberger y Annie Blumenfeld, y su hermano menor, René, quien llegó 4 años después. Mario es un hombre que desde niño ha tenido una inquietud genuina por conocer a los demás, y eso lo hemos visto a través de los años, porque con su carisma y voz inconfundible, ha hecho historia. Justo el pasado 12 de agosto se cumplieron 58 años de la primera emisión de Sábado Gigante en el Canal 13 de la Universidad Católica de Chile. Impactó en tierra y un soldado recibe los fragmentos. Y es que sin duda, con su talento y don de gente, Don Francisco se convirtió en el rey del entretenimiento de la televisión hispana, donde el humor ha sido uno de los ingredientes principales, logrando robarse el corazón y el rating de todo su público. Pero seguramente dentro de sus logros más importantes está en el ayudar a miles de personas que lo necesitan a través del Teletón y su familia. Porque Mario, además de ser un trabajador innato, es un esposo, padre, hermano y amigo con vocación. Y hoy aquí, en Bravísimo, le damos la bienvenida a ese hombre que ha logrado algo único: llegar a la televisión, tener éxito y hacerlo por 58 años. Recibamos con un bravísimo al gran maestro Mario Kreutzberger, Don Francisco. Así, así como mueve la colita. ¿Sí? Muchas gracias, Moni. ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! ¡Qué honor, qué orgullo tener a Don Francisco aquí! Bueno, yo quiero preguntarle algo antes que nada, mi Marce, y es, Don Francisco, ¿le digo Don Francisco o Don Mario? Yo creo que yo reacciono igual ante los dos nombres, porque me llamo Mario desde mi nacimiento y Don Francisco desde hace 58 años. Por lo tanto, hay más gente que me conoce como Don Francisco que gente que me conoce como Mario. Sin embargo, si me dices Mario, me doy vuelta, y si me dices Don Francisco, también me doy vuelta. Muy bien, entonces dejémoslo a Don Francisco. Yo crecí viendo a Don Francisco. Óyeme, Don Francisco, usted nació bien saludable, bien repuestecito, pesando 5 kilos. 12 libras. ¡Ay!, dijo mi mamá. Bueno, yo quiero conocer un poquito más de Don Francisco, de su infancia, de sus raíces. ¿Qué llevó a Don Eric y a Doña Ana, cuando vemos las imágenes, por favor, a llegar a Chile? ¿Por qué llegaron a Chile? Cuéntenos un poquito de esa historia, Don Francisco. Mis padres eran judíos alemanes, era la época del holocausto, la persecución. Mi padre alcanzó a estar en un campo de concentración, mi madre no, mi madre llegó antes, ahí tiene la foto de mi madre. Mi madre llegó el año 39, mi padre llegó en enero del 40 en un barco llamado Orduña y fue el prisionero 2770 del campo de concentración de Buchenwald. Ay, Dios mío, qué historia, Don Francisco. Pero ¿cómo puede crecer con esta mezcla cultural? La parte alemana, la parte chilena, ¿qué se comía en casa? ¿Qué idioma hablaban? ¿Cómo era ese día a día de esta mezcla cultural, Don Francisco? En la casa se hablaba alemán y afuera se hablaba español, por lo tanto yo soy totalmente bilingüe en alemán y español. ¿Qué me quedó de el chucrut o sauerkraut? No sé cómo le llaman en Colombia. Es como, digamos, es el repollo hecho con vinagre y que se pone en los hot dogs. Que los colombianos también comen hot dogs como los chilenos. Y creo que los colombianos comen hot dogs porque algún chileno lo llevó para allá. El hot dog chileno tiene una característica muy especial. Porque el hot dog chileno no es solamente la salchicha y el pan, sino que lleva tomate, aguacate, cebolla, chucrut o sauerkraut.
mayonesa, ají, mostaza, lleva de todo un poco. En Miami hay unos colombianos que venden hot dogs, por eso me imagino que en Colombia hay hot dogs. Pero por supuesto que aquí también tenemos, y muy criollos, muy a lo nuestro, nos gusta ponerle ripio de papas, madurito, hasta frijoles, queso, cebolla, tocineta, así bien grandote, bien grandote. Bueno, por otro lado, don Francisco, hablar con usted, la verdad es una delicia, es muy fresco, es muy natural, como decimos aquí, habla con mucho desparpajo, pero en algún momento de su vida usted fue bastante tímido. Soy todavía privadamente tímido, aunque públicamente no tímido. Entonces, si hubiera sido menos tímido, mi hijo tendría como 4 años más. Ay, Dios mío. Pero, ¿pasó algo en particular? ¿Cómo se le quitó esa timidez? Lo que pasa es que siempre tuve la vocación o el deseo o el gusto por hacer algo en un escenario. Justamente hacía pocos días estaba recordando que cuando tenía 4 años de edad, mi madre me llevó a una tienda por departamento en ese entonces muy famosa que había en Chile, se llamaba Gatti Chávez, estoy hablando del año 44. Y entonces un mago me sacó y el mago me cortó este brazo y me lo alargó así. Y después me demostró que yo tenía un brazo más corto que otro. Finalmente después me lo volvió a pegar y me demostró que tenía los brazos igual. Un niño de 4 años normalmente se hubiera asustado y hubiera llorado, pero cuando a mí me aplaudieron al final, me gustó. Y yo creo que ese gusto por el aplauso y por el escenario viene de ese momento que se repitió después muchas veces en la vida. Qué bonita historia, pero el canto también hacía parte de su vida en esa época. Usted hizo sus pinitos en el canto, su mamá, doña Ana, era cantante de ópera, lo llevó incluso al conservatorio de canto. ¿Eso es así, don Francisco? Así es, mi mamá tenía sueño de que yo fuera algo artístico y cantaba esas canciones antiguas que, por supuesto, los compañeros se burlaban, como ves el mar tranquilo y bello, cómo inspira sentimiento. Y en ese entonces, con una voz bastante finita, los compañeros se burlaban. Por eso que yo trataba de no cantar públicamente, pero sí me gustó el escenario, entonces participé en todas las actividades artísticas que comenzaron ya muy tempranamente en mi vida. Don Eric, ese prisionero en esos campos de concentración, como usted nos lo contó, don Francisco, era amante del deporte, un hombre que le enseñó la perseverancia. Incluso lo metió un poquito por el lado del boxeo por muchos motivos. Pero ¿qué pasó en el colegio cuando aparecía el bullying, la montadera, como decimos nosotros, y el boxeo, pasó algo con un rector, él le tocó el hombro? ¿Y qué pasó con don Mario en ese momento de su vida? ¿Cómo recuerda esa época, don Francisco? Buena pregunta, Marcelo. Mira, Marcelo, esta pregunta fue algo muy importante en mi vida, porque yo en realidad no iba al colegio hasta que llegó el principal o el rector, como le llamamos en Chile, parece que en Colombia también, y me hizo así con la mano derecha: no te preocupes, que no vengo a hablar con tus padres, sino contigo. Me dijo: tú tienes que salir solo adelante de él. Y yo realmente ya llevaba una semana sin ir al colegio y al día siguiente tampoco fui, pero al siguiente fui. Y como tú cuentas, Marcelo, mi papá me había enseñado a boxear. Y entonces con los que mismos que me empezaron a molestar en mi curso, yo esto no se lo recomiendo a nadie porque yo soy un hombre de paz y creo en la paz, pero en ese entonces yo me enfrenté. Tuve un par de peleas que las gané por muerte, porque yo realmente sabía pelear. Y ahí cambió un poco mi personalidad de la timidez y empecé a usar un poco el humor, empecé a usar el doble sentido. Y de ahí me fui transformando de poco a poco de nadie en un líder en el curso, en el colegio, y de ahí lo demás es historia. Y ahí se fue formando también un carácter. Bueno, hablemos de tus inicios en la televisión. Nos estaba diciendo don Francisco que con ese show de magia empezó el enamoramiento, el encanto por el público, por los aplausos. Pero usted en el 59 viaja a Nueva York a hacer un taller para dedicarse a la moda. Va a ser un taller de técnico de modelismo. ¿Y qué pasa? Porque la vida le da un giro. Exacto, eso es un piso más arriba, Mónica o Moni,
en un piso más arriba de ser sastre. Estudié en la Universidad Técnica de Nueva York y cuando entré al hotel, el hotel todavía existe, está en la calle 32 y Broadway, se llama Hotel Stanford, vi que había una radio muy similar a la radio que había en mi casa, con una sola diferencia. La diferencia estaba en que la radio de mi casa tenía una tela adelante y esto tenía un vidrio. Y cuando yo encendí esta radio y vi que era una radio que se podía ver y escuchar, o sea, mi primer contacto con la televisión, yo dije, perdón, pero lo que estoy estudiando es el ayer, este es el futuro. Así que estuve viendo televisión los 2 años que estuve estudiando ahí, y cuando volví a Chile, hubo algo coincidente, comenzó el Mundial de Fútbol en Chile en 1962, y ese Mundial de Fútbol llegó a la televisión para transmitir los partidos. Cuando terminó el Mundial, yo fui a los canales, me demoré bastante tiempo, había ido desde antes, ya llevaba como un año, diciéndoles que yo sabía más televisión que todos ellos, porque yo había visto televisión de verdad durante un año. Hasta que me dieron una oportunidad y ahí comencé. Esa historia está buena, ya vamos a hablar de eso más adelante porque hay una anécdota detrás también. Pero antes, tengo este saludo para usted, don Francisco. ¿Qué te puedo decir? Los dos somos diferentes, pensamos diferente, muchas cosas, pero el amor de hermanos ha estado siempre presente. Sobre todo tú, que eres un poco sobreprotector con tus hijos, con tus nietos, y lo fuiste también con tu hermano. Pero eso también es bueno, tener un hermano mayor que te proteja, que te aconseje. Y la verdad es que estos últimos años, y deben ser 10 o 15 o 20 años, nos hemos acercado mucho más porque como estamos viejos ya, entonces yo creo que los hermanos se acercan más porque tienen mucho más cosas en comunes. Quiero mandarte un beso y espero que nos juntemos para tu cumpleaños, que es luego. No voy a decir la edad. Te mando un beso. Un beso, René. Es mi único hermano y tiene razón. Nos vamos a juntar aquí el 28 de diciembre en toda una operación, porque la mayoría de mis familiares, unos van a venir de Los Ángeles, otros de Nueva York, otros de Santiago de Chile. Yo tengo 9 nietos. Los nietos ya tienen novia, marido, esposo. Tengo 7 mujeres y 2 hombres. Y como el cumpleaños es el 28 de diciembre, ellos van a llegar el 26 para hacerse la PCR, el examen, el día 27, y los que estén clean van a poder usar a mi cumpleaños. Vamos a ser 42 personas, entre todos los familiares, pero todos con su PCR, por mi señora que tiene casi la misma edad, a pesar de que ella dice que tiene 10 años menos que yo. Y vamos a celebrar, porque 80 años hay que celebrarlo. Por supuesto. Y como muy bien dice mi hermano René, yo siempre he sido un poco sobreprotector de él y he sido su buen hermano, creo que su buen hermano, y él ha sido un buen hermano conmigo también. Yo creo mucho en la familia y creo que la familia es algo muy importante, como creo también en la sociedad toda. La familia es importante, 80 años, no se cumplen todos los días, usted está entero, usted se ve bien, esa reunión va a ser espectacular. Pero no quiero desviarme del tema, don Francisco, quiero continuar con la historia de su llegada a la televisión, porque usted había visto a un director en Estados Unidos y usted se le presentó y le dijo, mire, yo sé cómo hacer esto, yo tengo el conocimiento, deme la oportunidad, yo quiero hacer un programa de televisión. Y él le dijo de manera muy fría, consígase $5,000 a algunos patrocinadores y hacemos el programa. ¿Usted al otro día con qué propuesta llegó, don Francisco? Así es, buena pregunta también, Marcelo. Marcelo, él me pide los $5,000, yo por supuesto trato, pero es el comienzo de la televisión. La televisión transmitía 20 cuadras a la redonda y yo llego al día siguiente y ya no espero que me dé la entrevista, sino que le golpeo el vidrio de su oficina. Y él se sorprende y le digo, le tengo el auspiciador. Me dice, $5,000, que le solucionaba muchos problemas. Le digo, no, 500. Y yo creo que el haber sido tan atrevido en ese momento le llama a él la atención, y ahí es cuando decide darme la primera oportunidad.
Eso es un buen ejemplo de ser atrevido en el buen sentido, arriesgado, sin miedo. No llegó con 5,000, llegó con 500 y ese señor vio algo en usted y ahí comenzaría esta historia llena de triunfos, de éxitos para que se convirtiera usted en el ícono de la presentación, en uno de los mejores entrevistadores de la historia. Otro saludo a esta hora, yo estoy nervioso un poquito de ver a don Francisco, otro saludo a esta hora de una persona muy importante en su vida que se ha convertido también en algo como un guía. Mire, por favor, don Francisco. Es un profundo placer sumarme a este homenaje tan merecido a don Francisco, a Mario Kreuzberger. Y nombro a los dos porque los dos tienen tanto en común. Cuando pienso en don Francisco, pienso en aquel que batió el récord de cantidad de años entreteniendo y comunicando y educando a televidentes en todo el continente. Estamos hablando de alguien que entró en la vida de varias generaciones y tocó el alma de millones con varios ceros. Y don Mario Kreuzberger es aquella persona que aprovechó esa fama de la televisión no solamente para beneficio propio, sino para poder construir con esa fama la Teletón, que son esas cantidades de hospitales que dan esperanza a los olvidados, acomoda a los incómodos y da fe aquellos que se sienten tan olvidados. Yo sé que técnicamente yo soy el rabino de don Francisco, pero créanme, y lo digo con el pecho lleno de orgullo, en la vida, él es mi rabino. Felicidades, don Mario. Sí, es el rabino Mario Reutemann. Debo confesar, yo no soy una persona religiosa, pero a través de él he aprendido mucho de la Biblia y he hecho muchos programas y muchas cosas relacionadas con, a mí lo que me sorprende de la Biblia es que lo que se escribió hace 3.300 años hoy día todavía sea actual, a pesar de todo el modernismo y de toda la tecnología con que esto ha avanzado. Entonces él, además de ser rabino, es mi amigo y hemos podido comentar y conversar mucho al respecto de la vida. Francisco, y terminó diciendo, él es mi rabino. Don Francisco, ha sido usted ejemplo de perseverancia. Rompió un récord Guinness, como lo decía el rabino, del programa más duradero de entretenimiento en la historia de la televisión hispana. Pero me cuentan a mí que el primer piloto de Sábado Gigante no salió tan bien, don Francisco. Pasa que el primer piloto no estaba en el nivel que tenía que estar. Nosotros nos habíamos equivocado, veníamos de Chile y pensábamos que Estados Unidos era un país muy avanzado con respecto a la televisión. Lo era, pero no la televisión en español, que estaba en sus comienzos. Entonces la calidad de cada una de las cosas que se hizo ahí no estaba dentro de lo que queríamos hacer. Las graderías eran muy feas, la cantidad de público no era la adecuada, y decidimos hacer un nuevo programa. Y ese programa fue ya el que comenzó muy modestamente, porque era solo para Miami, de Sábado Gigante. Al año, el programa se transformó en un programa nacional y al segundo año, en un programa internacional, porque tú dices que lo viste muchos años en Colombia. Y así como Colombia se vio en todos los países de Centro y Sudamérica y muchos países de Europa, España y otros países donde se hablaba, donde había una comunidad hispana importante como Canadá, en el único lugar donde no soy nada conocido es en Brasil, y menos conocido en la Argentina, porque ahí fue el único país donde se transmitió tardíamente en un cable. Con mucho cariño se lo digo, don Francisco, usted es irreemplazable, es el mejor de Hispanoamérica. Yo quiero que nos cuente más anécdotas, porque fueron muchos años al aire, casi 6 décadas. ¿Cómo fueron esos primeros años, esos primeros programas? Es que mi vida fue una anécdota. Y entonces, al principio hubo, por ejemplo, cosas muy graciosas que pasaban con respecto a lo que yo decía. Porque el español que hablamos en todas partes no es igual. Claro. Entonces, por ejemplo, en Chile se dice rasca, en la Argentina le dicen mersa, en Cuba le dicen cobarde, en España le dicen hortera, a lo mismo, que es una cosa ordinaria, no sé cómo le dicen en Colombia. Rasca, rasca, bueno, aquí rasca es que me rasca, me pica un zancudo. Aquí le decimos ordinario, de mal gusto, mañé. Mañé.
Mañé, Mañé, Rasca, Ortera, qué sé yo, Cafre, en Puerto Rico, así. Entonces había que aprender esto. Y yo, por ejemplo, me di cuenta que yo le dije a una persona, al comienzo todo el público era cubano. Y entonces me dijo uno, me dijo, mira, yo me vine a 110 millas. Don Francisco, además de ampliar el vocabulario, saber a qué público, a qué país estaba dirigiendo, ¿qué más tuvo que hacer para ir puliendo, perfeccionando este personaje, don Francisco? Bueno, ya estaba enamorado de antes, pero es que lo más importante es que me tuve que dar cuenta que habían ciertas cosas que eran universales y habían otras cosas que no son universales, que son propias de cada país. Algo universal es el amor. Por ejemplo, hablar del amor en Colombia, en Argentina, en Perú, en claro. Bolivia o en Afganistán es más o menos parecido. Quizás Afganistán te lo dejo aparte porque es una cultura muy distinta, pero la nuestra, la hispana, frente al amor, frente al dolor, frente a la salud, frente al futuro, había muchos temas que podíamos tratar que eran iguales. Y habían otros temas que no podíamos tratar porque eran diferentes. Una de las cosas más difíciles que tuvimos que hacer es el humor. Porque el humor había que adaptarlo a todas las comunidades. Pues nosotros decíamos en un comienzo que estábamos separados por la distancia, pero unidos por un mismo idioma. Wow. Y frente a eso, ¿cómo hacer el humor? Tuvimos que hacer el humor más elemental. El humor de los comienzos de la televisión, los comienzos del cine mudo. Porque nos reíamos, por ejemplo, encontramos una beta que era muy buena en el humor. Encontramos que si nos reíamos de los gringos, la gente hispana se iba a reír. Y claro, había una razón. Todos nosotros trabajábamos por un gringo, para un gringo que era nuestro patrón. Entonces reírnos de él porque no nos entendía, porque nosotros no lo entendíamos a él, porque uníamos el español con el inglés para hacer humor, y eso nos dio muchos resultados. Eso lo hicimos largo tiempo con La 4, que La 4 era wow. La representante humorística del programa, entre otras cosas. Don Francisco, usted es un ícono de la presentación, un líder, un pionero en la presentación de shows de entretenimiento, y fue creando su estilo poco a poco. Ahí veíamos las imágenes bailando con otro hombre, burlándose de usted mismo. Usted se equivocaba y lo aprovechaba al aire, el buen humor, pero también quiero hacer énfasis en su cercanía con el público, en no darle miedo a ir al público, hablar con él, conocerlo más de frente. ¿Cómo creó este personaje de Don Francisco? Yo quiero saber eso. Yo no sé cómo lo creé, pero después de haberlo creado y después de estudiar, después de muchos años de pensar qué fue lo que pasó, por qué tuvimos tanto éxito, yo tengo una explicación que a lo mejor no es la verdadera. En primer lugar, nuestro programa era muy creativo y era un programa que cambiaba semanalmente, no era igual toda la semana. Y yo decía que esto era como una sopa. Una sopa que tenía ingredientes básicos, y los ingredientes básicos eran el humor, la información, el juego, me refería a los concursos, la emoción, pero a esos ingredientes le íbamos agregando unos subingredientes. Y yo creo que lo más importante es que, a diferencia de todos los programas, el programa que yo hacía se hacía al lado del público. Todo lo que pasaba en el programa se hacía al lado del público. Así es, don Francisco. Y usted no solamente fue pionero en la televisión en Chile, sino prácticamente en los Estados Unidos, porque antes de Sábado Gigante hacían allá programas, proyectos más cortos, de un par de semanas. El Sábado Gigante cambió la historia. Sí, los programas duraban 8 semanas, 10 semanas, 13 semanas. Y este fue el primer programa que iba 52 semanas todos los años. Y así fue 33 años, todos los años, 52 semanas. Sí, nosotros cambiamos, por eso que esta frase, separados por la distancia, unidos por un mismo idioma, tenía un gran significado. Porque estábamos en diferentes partes, éramos de culturas distintas, pero había algo que nos unía. Y lo que nos unía es lo que nos permite conversar a nosotros dos ahora.
unidos por el mismo idioma. A nosotros tres, con Marcelo. Claro que sí, separados por la distancia y unidos por el mismo idioma. Además, Sábado Gigante, además de entretener, de hacernos reír, de divertirnos, fue trampolín de muchos artistas, de humor, musicales, actores, que iban a presentar allá sus proyectos. Uno de ellos, muy colombiano, tiene este saludo para usted, don Francisco, mire. De verdad que hoy me siento muy contento de hacer parte de este homenaje que le están haciendo a don Francisco, don Mario Kreuzberger. Don Francisco, en el año 1998 yo tuve la oportunidad de participar en su maravilloso programa en la sección de humor. Me gané 7 programas seguidos. Usted me declaró humorista fuera de concurso. Y gracias a eso, hoy en día gozo de un gran reconocimiento a nivel nacional como humorista. Pertenezco a Sábado Felices, uno de los primeros programas de humor de la televisión colombiana. Don Francisco, de corazón quiero decirle que le deseo lo mejor, que mi Dios lo bendiga siempre. Yo soy un eterno admirador suyo. Un abrazo desde aquí. Dios lo bendiga. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, varios humoristas, no solamente él, varios humoristas iniciaron o ampliaron su carrera a través de Sábado Gigante, y después Juanes, y después Enrique Iglesias, y después Shakira, y después Luis Fonsi. Muchos comenzaron en Sábado Gigante. Estoy muy orgulloso de ello, de haberle abierto una puerta y dado una oportunidad a tantos artistas. Y nuestros artistas, bien sean comediantes, humoristas, cantantes, se lo agradecen en el alma. Don Francisco, de estas casi 5 décadas, un poco más de 5 décadas de carrera tan fructífera, ¿cuál ha sido su mayor logro, su mayor satisfacción? Yo realmente creo que mi mayor, bueno, satisfacciones personales tuve muchas, y también dolores personales, porque esto de ser popular, uno es carne de cañón en la popularidad, y no solamente las cosas buenas le pasan, sino hay gente que lo quiere extorsionar, que lo quiere demandar, que quiere buscarle formas de sacarle provecho a uno. Pero para mí, yo creo que lo más importante es que haya podido hacer de un apéndice del programa Sábado Gigante, porque ahí comenzó, ahí pusimos los primeros recursos, haber logrado hacer la Teletón, que realmente está inspirada en Jerry Lewis en Estados Unidos, pero la Teletón chilena fue distinta a todas, y después la pudimos exportar a 18 países de América Latina. Wow. Y en esos 18 países también cada país le puso lo suyo, pero todo nació de esta Teletón chilena, que atendía el 5% de los niños de Santiago, de la capital, en 1978, y que hoy día atiende el 98% de los niños de todo el país. Hemos atendido 150.000 familias, tenemos 32.000 familias activas. Hemos hecho un gran trabajo, pero es un trabajo hecho por todo el país. Es un trabajo de una combinación total. Y después quiero hablar un poco con respecto a la Teletón de Colombia, si tú me lo permites, porque la Teletón de Colombia ha tenido 2 etapas. Sí, ya vamos a hablar de la Teletón de Colombia, que es un tema que a usted le interesa en este momento, pero yo me quiero devolver un poco a 1978, cuando nace la Teletón. Usted ya era un hombre reconocido, tenía su popularidad, como usted lo llama, y ¿cómo surge esta idea? ¿Por qué? ¿Con qué propósito? ¿Por qué usted toma y da ese primer paso de ayudar a niños que en ese momento, y lo siguen necesitando alrededor del mundo, don Francisco? Es una pregunta que yo hago a Moni, a ti y a Marcelo, por lo mismo. Porque yo, llegó un momento en el año 78, yo llevaba como 16 años en la televisión, o 15 años, ya no me acuerdo, y había logrado metas que nunca pensé que iba a lograr. Yo pensaba que todo lo logrado se lo debía a la gente, al público, porque mi verdadero patrón no era el Canal 13, mi verdadero patrón era el público. ¿Y cómo yo le podía devolver al público tantas necesidades que el público tenía? Y ahí fue donde, después de mucho buscar y de encontrar, a veces por casualidad, me di cuenta que el camino era buscar de darle mayor atención a las personas con discapacidad. Porque no solamente nosotros hemos sido los que le hemos entregado esta oportunidad a los niños de Chile que no tenían recursos, y a los que tenían recursos también, sino además pusimos el tema de la discapacidad en el país. Entonces se rebajaron las esquinas de todas las
ciudades de Chile para que las personas pudieran transitar con silla de ruedas o las personas mayores con sus bastones, porque nadie sabe que una cuneta, un borde de una calle es como el Everest para una persona que no puede levantar bien los pies. Entonces, claro, hubo muchas cosas, estacionamientos especiales para discapacitados, todo nace después de la Teletón y también comienza esta exportación a otros países, a México, a Puerto Rico, a diferentes países, y poco a poco los países van haciendo sus propios eventos. Entonces, los comienzos fueron muy homéricos, muy difíciles, pero para mí lo más importante que yo he hecho, aparte de haber trabajado 58 años en la televisión, es haber podido participar durante 42 años de este evento de la Teletón. Una gran transmisión, muchas horas, yo recuerdo la cara de trasnocho de todos los presentadores, pero más allá de eso, don Francisco, el impacto a una sociedad, como usted lo decía, se hizo visible una necesidad que había de ayudar a estas personas con algún tipo de discapacidad, no solamente ellos físicamente, sino todo el sistema de transporte, las rampas, todo lo que usted comentó, y fue en Colombia justamente Carlos Pinzón quien tomó la bandera de la Teletón en este país, don Francisco. Carlos Pinzón, me acuerdo de él porque él comenzó, después la Teletón tuvo problemas en Colombia, se fundió con una universidad y después nuevamente ha empezado la Teletón y todavía no ha recibido el respaldo de toda Colombia que la Teletón colombiana merece. Es algo que todavía el pueblo colombiano tiene pendiente con la Teletón. Eso ha sido. Increíble, conociendo más, no solamente del presentador, sino del ser humano, de ese corazón tan noble, tan bondadoso, tan generoso, creador de la Teletón que ha ayudado a muchas personas alrededor del mundo. Para usted, ¿cuál es la mayor satisfacción que trae a ser parte de estas causas sociales? Bueno, yo pienso que es parte, y no, lo digo en algún momento, es parte de la necesidad de uno. Como te decía, para Marcelo, para ti, yo creo que en algún momento tú has sentido la necesidad de hacer algo por los demás. Porque esto de la televisión te ha dado notoriedad, la gente en la calle te saluda, te sientes contenta de hacer este trabajo, es tu pasión hacerlo, es lo mismo que le pasa a Marcelo, pero pienso que esto a uno lo compromete con la gente. Porque uno no sabe quiénes son las personas, pero percibe. Mientras más va avanzando el tiempo, percibe la gente que te está viendo. Y tú dices, hay tanto que yo también puedo hacer por la gente, más allá de informarla y de entretenerla. Es gratitud, es empatía. Es que usted desde esa época estaba siendo un influenciador o un influencer, como dicen ahora los que hacen ese tipo de actividades a través de lo digital. Pero usted ya estaba impactando una sociedad, estaba dejando un ejemplo de empatía, de ponerse también en los zapatos de personas que lo necesitaban. Y eso hay que aplaudirlo, eso hay que halagarlo. Y eso también viene en un combo completo, porque esta mujer que va a aparecer en la imagen fue muy importante y crucial en todo ese proceso, don Francisco. Ahí estás mostrándome a mi señora. Sí, señor. Bueno, porque yo tengo una característica difícil de imitar y de empatar. Yo soy bígamo. Me casé con la televisión y con mi señora al mismo tiempo. Ay, ay, ay. Llevamos ambos con la televisión 58 y con mi señora 58 años de matrimonio. Tenemos 3 hijos y tenemos 9 nietos. Y tenemos yernos y nueras. Y tenemos además más yernos y nueras de lo que nos corresponde. Ay, Dios mío, don Francisco, me gusta ese sentido del humor. Con Teresa, ¿cómo te conociste? ¿Ella hacía parte del mundo del entretenimiento o cómo fue? ¿Cómo se dieron las cosas? Nos conocimos en un club. No teníamos ningún... mi señora nunca tuvo nada que ver con el escenario. Y yo... Y yo creo que al final hemos tenido una vida bonita. Bueno, cuando iban a cumplir 50 años de casados, usted le prometió a esa mujer que iban a celebrar por lo alto, pero lo que no se sabía mucho era que también se cruzaba con la celebración de los 50 años de carrera artística en la televisión. ¿Qué pasó? ¿Qué decisiones se tomaron? ¿Y qué primó en ese momento, don Francisco? Con toda sinceridad. Ahí le dimos, lamentablemente, con vergüenza debo decir, le dimos la preferencia a la televisión. Hicimos una tremenda festividad
Pero pasado poco tiempo, a los 52 años cumplí y pudimos volver a casarnos, no después de los 50, sino de los 52, en un viaje sorpresa en que no tenía idea y donde fue toda mi familia. Nos casamos en Jerusalén y renovamos los votos a los 52 años, eso fue hace 6 años atrás. ¡Ay, genial! ¡Qué buen momento! Se sacaron la espinita esa que había quedado de la celebración de los 50 años de vida artística. El medio de la televisión no es fácil, es complejo. Como usted lo decía, hay mucha popularidad, los horarios son muy, muy flexibles, no hay horarios fijos. ¿Cómo se fue adaptando doña Teresa a ese estilo de vida de don Francisco? Muy difícil, porque uno en el mundo del espectáculo, es el mundo de las luces, es el mundo de, bueno, de todo lo que puede desequilibrar a una persona. Entonces yo creo que ella fue mamá, papá y muchas cosas más, orientadora, organizadora del hogar durante mucho tiempo, y ya después con las canas, aunque sea tapadas por la tintura, uno va equilibrándose frente a la vida. Teresita, doña Teresa es una belleza y ha sido un factor importante en tu vida, en tu profesión, en tu éxito. Ella ha estado en esos momentos para bajarte cuando te estás elevando mucho, pero también para subirte cuando estás pasando por un mal momento. Uno es como una cometa frente a una mujer que sabe que tiene que bajarlo un poco y cuando está en el suelo tiene que darle aire para que suba. Porque en este oficio se viven euforias y depresiones. La gente piensa que este es un oficio muy fácil, pero tú misma, que no conozco cuántos años estás en la televisión, sabrás cuánto te costó la primera oportunidad y cuánto ha costado mantenerla y cuántos sinsabores han habido entre medio, porque además uno pone el alma, corazón y vida en esto. Entonces muchas veces se siente no reconocido, se siente no aceptado. O de pronto una idea era muy mala y se siente fracasado. Bueno, hay tantas razones para tener euforias y depresiones en este trabajo que sería muy difícil de enumerar. Así es, don Francisco, uno le mete alma, corazón y vida a este proyecto de trabajo, a la televisión, a cualquier profesión a la que uno se dedique, y solamente cada uno sabe los procesos y las dificultades que ha tenido. Usted mencionaba fracaso. ¿Alguna vez se ha sentido fracasado, don Francisco? Muchas veces, por errores cometidos, porque sobre todo cuando se hacen programas en vivo, como el que estás haciendo tú con Marcelo, cualquier cosa que yo diga ya no tiene arreglo. Entonces, por eso, de pronto se dicen cosas de más o se dicen cosas de menos. Y uno recibe la crítica, y la crítica de repente es para hacerse la requina. ¿Cuál es la crítica más mala que te han hecho a ti? Uy, don Francisco, yo creo que varias, pero cuento con la fortuna de tener el cariño de la familia Bravísimo, que los amo, pero de pronto yo a veces soy un poquito acelerada, hablo muy rápido, confundo las L's con aceres, entonces a veces no vocalizo, entonces claro, ahí salen a decir, bonita pero bruta, sí, claro, tiene una modelita y en televisión. Eso a veces vístase, duele, niña, pero vístase. También lo reta, o vístase, mira eso tan mostrón, o a veces está muy tapada, pero eso lo reta uno a ser mejor cada día. Bueno, yo nunca me olvidé de una crítica en que un tipo me puso en el diario ignorante en varios idiomas, porque yo hablo varios idiomas, entonces me puse ignorante en varios idiomas, me dolió, traté de prepararme más. Hay algo que yo rescato del estilo de don Francisco, que inclusive he tenido la oportunidad de con mucha humildad lo digo real, de dar algunos talleres de presentación, y siempre hago énfasis en esto: aprovechen el error. Si se equivocan, el mundo del entretenimiento permite eso. Si uno se equivoca, se hace el bobo, así como veíamos en el video. Usted es un mago en eso, en solucionarlo con naturalidad, don Francisco. Es que yo creo que la naturalidad es percibida, o sea, yo tengo que tratar de ser como yo soy. Ahora, la verdad, si tengo que ser sincero, yo no soy así. Yo soy mucho más tímido. Lo que me pasa es que cuando subo a un escenario, cuando se enciende la luz de la cámara, cuando siento la presencia del público o el aplauso del público, yo cambio de velocidad, pero esa es mi personalidad, yo no la estoy haciendo especialmente. Y cuando
esto se vuelve a apagar, yo vuelvo a la personalidad original. Es una cosa mágica que nunca he podido explicar. Mimoni, esto no es una entrevista, esto no es una tertulia entre amigos, esto es una clase magistral de cómo, señor, hacer la presentación y la conducción del entretenimiento. Yo estoy aprendiendo aquí como una esponjita, pero yo quiero saber, don Francisco, ¿en qué anda? ¿Cuál es su actualidad? Por ahí algunos espías que tenemos por ahí en Miami, en Chile, nos dijeron que está preparando editar un libro, don Francisco. ¿Eso es cierto? Sí, estoy escribiendo un libro que creo que finalmente va a quedar con el título Con ganas de vivir. Es un título de lo que yo he hecho, de lo que he vivido y de lo que he sentido en los últimos 20 años. Y ahí han habido momentos importantes que antes no había vivido. Por ejemplo, el término de Sábado Gigante después de 53 años es un momento muy importante. El término del segundo programa que hice después, que fue Don Francisco te invita, me deja en una situación de semi jubilación. Adaptarme a esto, adaptarme a la cuarentena de casi 225 días que llevo aquí en mi casa, no ha sido fácil. Nunca estuve en mi casa tanto tiempo. Entonces he vivido muchas cosas nuevas, algunos recuerdos de los últimos 20 años que los he plasmado en este libro, porque al final estoy empezando en los próximos días un emprendimiento nuevo. Quiero empezar a hacer programas por internet, y a lo mejor en algún cable de televisión, y a lo mejor hasta un ciclo en un canal abierto. Si alguien me ofrece por 13 semanas hacer un ciclo, lo voy a hacer. Wow. Pero si alguien me dice hagamos 52 semanas, le voy a decir, mira, no es momento, porque también quiero tener algún tiempo para mí. Tengo que en mi libreta de deudas, tengo deudas con mi esposa principalmente y con mi familia. Entonces tengo que empezar a devolver, porque no me queda tanto tiempo para devolver, entonces debo devolver mucho. Claro, don Francisco, ahorita la prioridad es tiempo para usted y tiempo para la familia. ¿Cuáles son esas deudas que estaba mencionando ahorita que espera poder pagar? ¿Qué dejó de hacer por estar tanto tiempo metido en el trabajo? Bueno, tiempo. Ahí me están mostrando una foto cuando mis tres hijos eran chicos. Mis hijos, los tres, tienen más de 50 años ya. Esos mismos niños chicos que están ahí. Tengo nietos que tienen 33 a 21 años o 22 años. O sea, tengo una familia ya de todas personas adultas. A ellos tengo que dedicarles tiempo. Y muy especialmente a mi esposa, que ha sido tan paciente y tan colaboradora durante estos 58 años. Con esa fuerza, con ese vigor que usted está mostrando hoy en esta charla, don Francisco, tiempo lo que va a tener de sobra para pagar esas deuditas y para devolverle a su familia ese tiempo que no estuvo presente. Pero yo quiero ya saber cuándo va a salir el libro, don Francisco, porque va a ser de los primeros compradores. Ya tenemos fecha, ¿cuándo va a salir este libro, don Francisco? En abril creo que va a salir. Tenía otro título, pero le pusimos Con ganas de vivir, le gustó más eso a la productora. El libro que yo le había puesto, Lo que aprendí. Muy bien, Marce, ya sabe, para abril, entonces hay que hacer esa... Para abril. A burlarnos de nosotros mismos para hacer esa precompra antes de que se acaben. Bueno, don Francisco, nosotros tenemos aquí una dinámica que se llama el famoso rapidito. ¿Usted le gusta rapidito o prefiere tomarse su tiempo? Yo me adapto a todas las circunstancias y necesidades. Si tiene que ser rapidito, lo hago rapidito. ¡Ah, caramba! Me gusta esto. Entonces, arrancamos. Son preguntas de respuestas un poco rápidas. Entonces, arrancamos. ¿Cuál es su idea de felicidad? Estar contento. ¿Qué prefieres, noche o día? Yo, de todas maneras, el día. ¿Vino, cerveza o champán? Siempre vino y tinto. Un lugar perfecto para usted. Tahití. Un lugar que quisiera conocer. Me gustaría, bueno, conozco casi todo el mundo, pero me gustaría volver a Portugal, porque he ido a filmar a Portugal, pero nunca a pasear a Portugal. Conocer lo más posible de Portugal. Me gustaría conocer también su gran vocación. Comunicar. ¿Con qué palabras definiría su trayectoria hasta este momento? Esforzada, empeñosa.
¿Cuál fue su último libro o el más reciente libro que haya leído? Sobre la estupidez y otros estados de ánimo de León Cohen, un psiquiatra. Tremendo. Ah, bueno, ahí para tenerlo en cuenta. Si tuviera un viaje en el tiempo, ¿viajaría al pasado o quisiera conocer un poco del futuro? No, me gustaría volver al pasado, me gustaría volver a mis 40 años, me gustaría volver al año 80. ¿Cambiaría algo de ese pasado? Bueno, yo creo que como son cosas que no van a ocurrir, uno no... A mí me gustaba cómo era la vida de los 80. Me quedo con esa vida. ¿Qué lo hace llorar, don Francisco? La emoción. ¿Un sueño por cumplir? Bueno, este de hacer todos estos viajes pendientes que tenemos, especialmente el de Portugal. ¿Y alguien que quisiera entrevistar que todavía no ha tenido la oportunidad? El Papa actual. Le he hecho mucho empeño, pero no he conseguido esa entrevista. Ay, don Francisco, muchas gracias por este momento tan agradable, por su buen sentido del humor, por estas enseñanzas profesionales y humanas que nos ha dejado. Le vamos a entregar algo muy especial, Moni lo tiene ahí, y quiero que lo guarde en un sitio especial de su casa, porque aquí lo respetamos, lo admiramos. Usted es un ícono, usted es un referente para todos los que nos dedicamos a este oficio. Mónica, adelante, por favor. Don Francisco, hoy queremos resaltar tu exitosa trayectoria y agradecerte por tu dedicación, perseverancia y alegría que le imprimes a todo lo que haces, convirtiéndote en todo un referente de este oficio. Una voz inconfundible, un carisma arrollador, un estilo único y una solidaridad infinita que han logrado hacer historia. Por esto te admiramos y aplaudimos tu éxito, pero además exaltamos al ser humano, al gran esposo, papá, amigo y al extraordinario abuelo que sin duda es un ejemplo a seguir para muchos. Y hoy te reconocemos y agradecemos por abrir un camino para los hispanos en la televisión, por tu pasión, entrega, talento y calidad humana. Bravísimo para el gran maestro de maestros, Mario Cruzberg. Don Francisco. ¡Bravísimo! Moni, muy amable, muchas gracias. Me estoy seguro que me lo van a hacer llegar. Gracias también, Marcelo, que estuvo hoy día más tímido, preguntó menos que tú, pero ahí estuvo presente. Muchas gracias a ambos, bravísimo para ustedes. Gracias, que les vaya muy bien y mucho éxito. Es que usted es un referente, don Francisco. Usted es un espejo al cual mirar